Autoridades del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres anunciaron este martes los detalles del primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones multiamenazas contemplado para el 2020. Vamos a desarrollarlo haciendo énfasis en tres aspectos importantísimos, tomando en consideración la época del año, los eventos que se han producido en años anteriores, en décadas anteriores. El ejercicio será desarrollado en 9.000 centros educativos, 1.200 unidades de salud, 85 comunidades de zonas costeras, 60 mercados, 20 zonas francas y 150 centros comerciales. Hay un evento, hay un terremoto que se produce en las costas del Pacífico que tiene un impacto enorme sobre las principales ciudades del Pacífico, pero que además provoca lo que ya todos conocemos, que es un tsunami. Para el primero de los cuatro ejercicios nacionales, las autoridades han contemplado entre 8 y 9.000 escenarios. En el Caribe ha estado acompañado de algunos fenómenos meteorológicos que afectan a las poblaciones por las cuales se tiene que desarrollar y poner en práctica los planes de emergencia, los planes contingentes. Para Crónica TN8, Iliana Vázquez.